Señor, abre mis labios. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, pues, el nuevo, y bendito en los manos, la gracia de ser humano, enséñanos a vivir, ayúdenos con oración, danos en la tentación, la gracia de resistir. Honor a la Trinidad, por esta limpia victoria, y gloria por esa gloria que alegra la humanidad. Amén. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. El mundo de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus meditando tu promesa. Escucha mi voz con tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis hijos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Tiempo contra
Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Del Señor dura por siempre. De la carta a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta.
Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre,
haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, bajo cuya mirada y protección nos ponemos todos en este día. Hoy recibimos de manera muy especial a la peregrinación de los ferrocarrileros, que como todos los años vienen a postrarse ante la Santísima Virgen y a celebrar la Eucaristía en torno al altar para pedir todas las ayudas, necesidades, en sus necesidades, de sus familias, de su trabajo y todas sus intenciones. Este día también celebraremos aquí en la Basílica, en el entorno guadalupano, nuestra asamblea vicarial como preparación a la asamblea de toda la Arquidiócesis de México. Revisaremos aspectos de pastoral, de nuestra pastoral aquí en atención al peregrino. Ponemos todos estos trabajos también bajo la protección y el amparo de Santa María de Guadalupe. Y ahora, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad, para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Saluden a Priscila, a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos solo yo, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Drónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Apliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saluda Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Aquel que puede darle fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que aman al Señor. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser grandeza incalculable. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Dichosos los que aman al Señor. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, y se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Termina San Pablo su carta a una comunidad de Roma, dando, como hemos escuchado, recuerdos personales y concretos a determinadas personas que él sabía que estaban integradas en aquella comunidad. Se dirige a una comunidad específica, a un grupo de personas que se reunían y trabajaban juntas. La comunidad cristiana es parte del espíritu esencial del cristianismo. Una comunidad es un conjunto de personas que comparten una misma fe e ideales similares, en donde los que la forman se sirven unos a otros, se acogen y se ayudan. Varias comunidades se integran, se interrelacionan y entonces forman la gran comunidad que es la Iglesia. San Pablo nos está dando en su carta el mensaje que nosotros hemos de acoger también en esta circunstancia concreta que hoy nos congrega, nuestra asamblea vicarial del recinto guadalupano. San Pablo nos recuerda que el Evangelio no se puede anunciar sino desde esa misteriosa llamada gratuita de Dios, que sin saberse por qué, nos escoge para una misión difícil y dolorosa, que es ser discípulos y misioneros, en medio, ordinariamente, de un mundo adverso. Pero es una misión magnífica y grandiosa al mismo tiempo. La invitación que nos hace, pues, la palabra de Dios a través de Pablo es que quienes servimos en esta basílica y en este recinto guadalupano, hemos de esforzarnos cada día más por ser una verdadera comunidad cristiana. El mensaje del Evangelio no es menos exigente. Jesús nos habla de fidelidad
en la administración de las cosas que Él ha puesto entre nuestras manos. Al reclamar a los fariseos, está al mismo tiempo reprochando otras actitudes que pueden también ser las nuestras. Ustedes, dice el Señor, pretenden pasar por justos delante de los hombres. Se refiere a aquellos que pretenden ser amigos de Dios, es decir, justos, porque actúan bien y que además se juzgan mejores que los otros. Estos se encierran en sí mismos y se justifican a sí mismos. Cuando una riqueza, en este caso, una riqueza espiritual, se convierte en soberbia y se vuelve incapaz de vivir para los demás, constituye una abominación delante de Dios, porque se vuelve dominio espiritual de los que, fingiendo ser dueños de lo bueno y verdadero, avasallan la conciencia ajena. Nuestras riquezas o capacidades personales deben estar al servicio de los demás, especialmente a través del apostolado, del ser discípulos y de ser misioneros. Estas riquezas son valiosas en la medida en que sirven para que los otros encuentren su identidad, su valor y su autonomía, y consoliden su propia fe y su pertenencia a Dios y a la Iglesia. Esa es nuestra tarea. Santa María de Guadalupe nos invita a que vayamos con determinación, alegría y sencillez a cumplir su encargo de anunciar a su Hijo Jesucristo en la forma en que lo hizo el humilde San Juan Diego. Que todos nosotros sepamos actuar en consecuencia. Así sea. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestra ayuda y que, por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo, escuche nuestras oraciones. Respondemos a cada petición. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el ejemplo de María sufriente al pie de la cruz dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los que estamos aquí reunidos, especialmente por los peregrinos ferrocarrileros, por sus familias y bienhechores, así como por todos nuestros difuntos, especialmente por Felicitas Bernal Neri y Amparo Martínez Lira, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el trabajo pastoral de la Asamblea Vicarial, que hoy se llevará a cabo, para que se puedan realizar con el esfuerzo de todos los agentes y den frutos abundantes a nuestra Arquidiócesis de México, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la Madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos hijos de Dios y con la confianza en el amor de nuestro Padre, nos dirigimos a Él como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, queremos invitarlos a todos ustedes, como siempre, los días 12 de cada mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Así que el próximo jueves 12 tenemos este rosario a las 7 de la noche, como todos los días 12, les digo, y en la explanada, atrás de la estatua de Juan Pablo II, en frente del bautisterio, ahí comenzamos el Rosario del Amor Guadalupano. Traigan su rosario, su velita y su paraguas por si acaso. Los que nos están escuchando, les mandamos un gran saludo a todos los de ESNE y los invitamos también para que donde ustedes se encuentren, también recen con nosotros y nos unamos a las intenciones del Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Cerca de ti.